Oremos. Renovados por el sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si me falle la memoria o me vaya a confundir, espero no meter la pata de que no sea la comunidad a la que me estoy refiriendo, pero agradecer mucho que han entregado puntualmente la alcancía, ¿cierto? Es aquí, levante la mano, ¿sí? Si no lo han entregado, bueno, para que todos sepan, ¿verdad? Que sí se ha entregado y estamos ocupándolo, por eso pudimos pagar lo de la cámara, poner la pantallita, vamos a ponerla más grande, etcétera, ¿no? Con la ayuda que nos dan con la alcancía, para que se sepa, lo hemos dicho en misas de domingo, pero gracias por su apoyo, no dejen de apoyar, ¿verdad? Hay veces que pensamos que alcanza, pero hay veces que no, ¿verdad? Para poderlo servir, para que nuestra iglesia ahorita necesita otra impermeabilizada, otra pintada por afuera, pero lo vamos a ir contando poco a poco para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias por su apoyo, gracias por su fe, y no desfallezcan, ¿verdad? Que no permitan que el mal se meta entre ustedes, ¿verdad? Y que los divida, que los parta, traten siempre de mantener siempre la unidad. El demonio, como no puede contra María, se va contra ustedes, contra nosotros, y ahí nos vamos a andar metiendo medios tropezones, de tal forma que no se dejen, ¿verdad? Recen su rosario diariamente, como una recomendación, háganlo, sea juntos o sea solitos, pero es una parte muy importante, rezar a María todos los días el Santo Rosario. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros.